Aquí estamos, 136 edición de Sport and Golf, que me lo sé, miren ustedes. Y tuvimos ayer la 135, nada más y nada menos que en el Casino Principal de Guadalajara, a los cuales les agradezco la colaboración. Una prueba, un concurso nacional de saltos que merece la pena que vean. Estoy con los de... Ah, y mañana sale un programa muy, muy especial del 31 Campeonato de España de la PGA de Golf, que ganó Alfredo García Heredia. Una hora de programa, merece la pena que lo vean, les va a encantar. Y estoy con los de siempre en Sport & Golf, que son en este orden y no por ello, nada más que por orden alfabético, Chicho Morales y Octavio Rodríguez. ¿Qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Un placer como siempre estar aquí, encantado. Hacía tiempo, Mariano, Octavio, que no estaba en este fantástico programa. Por labores, nunca mejor dicho, laborales, redondeando. Y bueno, como siempre estar aquí, ya digo, la última vez fue el 12 de julio. Y bueno, comentar que está otra vez Par 4, programa local en Las Palmas, en Radio Las Palmas. Y bueno, un placer y como siempre muy feliz ahora. Pues me alegro mucho. Tú, Octavio, estás malito, muy malito y requete malito. Bueno, sí, me dio un ataque de alergia, soy alérgico al césped, como ya saben ustedes dos. Ideal para un jugador de golf, ¿verdad? Sí, sí, ideal. Y estoy nada con todo el tema de alergia, la parte alta, congestionado en la parte alta de lo que es nariz, ojos, lagrimeo, faringitis y ahora una pequeña otitis que tengo en el izquierdo. Y nada, bastante completo, soy un muerto viviente. Tengo que tener una cara... Bueno, pero gracias por estar ahí, porque la semana pasada sé que estabas muy mal, la verdad. Hablé contigo y tenías una voz de ultratum. Y te agradezco mucho. El vídeo de Michael Jackson, sí. Te agradezco mucho que hayas venido, porque siempre eres un aporte especial. Y espero contar contigo la semana que viene si ya te has recuperado. Con Chicho no, así que aprovechémosle hoy, porque ya tiene un mes de líos profesionales y no va a poder continuar con nosotros. Sí, para la semana que viene estamos más cerca de ese famoso torneo que se juega, ¿no? Del torneo, que además va a haber una enviada especial porque no nos han dado acreditación, pero sí se la han dado a ella tras unas gestiones que hemos hecho ella, yo y Rodrigo Camargo, y va a cubrir para Soy Golfista y para Coaching Golf Radio y Televisión, Karina Espera, a la cual le espero, es fácil el tema. Pues mira, genial, me alegro. La espero aquí en próximamente, el día 9 de octubre, creo que recordar que estará aquí con nosotros en vivo y en directo disfrutando de ya veremos qué, porque a lo mejor nos vamos a jugar al golf y lo veis desde una nueva ubicación de programas, pero eso todavía no lo puedo anticipar. Fantástico. Bueno, antes de empezar con el combate, quisiera hacer un pequeño recordatorio a dos personas que se nos han ido. Vaya, en este mes, un poquito empezamos con tristeza, sí. Una de ellas es un compañero profesional, Igor Isulain, que desapareció, se nos fue hace 3-4 semanas. Desde aquí un abrazo a los compañeros y a su familia. Y otra de las personas que se ha ido del mundo amateur, una señora, además con redoble de tambor, Cristina Marsans. Sí. Vale. ¿A ti te suena? ¿A ti te suena, Mariano? No, la verdad es que vale, no. Vale, prácticamente estuvo en la sombra. Es una chica, de hecho, las golfistas actuales le deben mucho a ella y a Emma Villacieiros. Fueron una de las impulsoras del golf femenino en España. Perteneció al equipo nacional, tenía un swing espectacular. Y una de sus, por lo que se la conoce bastante en el ámbito periodístico, es porque fue una de las que relanzó Deporte y Desafío y Fundación Sergio García a nivel nacional. Eso lo desconocía, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, no la conocía, te agradezco que la hayas contado además. Vale, pues fue una de las grandes impulsoras junto con la Fundación Sergio García. De hecho, ella estuvo al frente de esa propuesta que se hizo y yo estuve colaborando con ellos en el golf adaptado cuando se empezó a introducir
y luego ya pasó a cada federación y la Federación Nacional a tener su golf adaptado y su comité de golf adaptado. Pero quien fueron los pioneros fueron la Deporte y Desafío, que ella era la que conocía, era una persona de Deporte y Desafío, y lo único que hizo fue juntar la Fundación Sergio García y Deporte y Desafío. Y ella estuvo al frente unas cuantas temporadas, ¿vale? Por lo que conlleva todo eso. O sea que una pérdida bastante triste. Sí, lo es. Pues descansa en paz y rezaremos por ella. Bueno, así será. Oye, venga, al ataque, que ella no creo que, ni ella ni ninguno de los que se nos va, creo que... Que no quisiera que no estuviéramos hablando de otra cosa que no sea de golf. Habrá partido Tiger Sergio. Los que nadie esperaba están en la Ryder Cup. Bueno, antes de empezar, la elección, la última elección del capitán americano, bueno, Tony Finau. Se veía venir. Un cañonazo. Se veía venir. La verdad es que es un grandísimo jugador, muy bueno. Lo estábamos comentando el otro día en radio. La verdad es que el equipo americano, cuidado. Es el mejor equipo, ya le están llamando el Dream Team, es el mejor equipo de la historia y tiene pedazos y grandes bombarderos. Ojo, bombarderos. Bueno, lo digo con la boca bien abierta. Estamos hablando de que Tony Finau es un pedazo bombardero, estamos hablando de que Dustin Johnson es otro, Bruce Koepka es otro. Cuidado. O sea, esto es un verdadero equipazo en todos los sentidos. Estamos hablando de que ahora mismo, novato, lo que se dice novato, estamos hablando de Justin Thomas, Bryson DeChambeau y Tony Finau. Porque Dustin Johnson no lo es, Phil Mickelson, todo un capitán, vamos a decirlo así, futuro capitán de la Ryder, ojo, Patrick Reed, Webb Simpson, que vuelve otra vez después del desastre de Medina para ellos, y después está, bueno, Jordan Spieth, y Papa Watson, y mira, Tiger Woods, que ha dado una lección de golf en esta segunda parte del año. No es por nada, pero os lo dije, ¿verdad? Sí, tú lo dijiste y además estaba a punto ahí a la cabeza y tal. Y se ha metido y bueno, genial. La verdad es que chapó por el equipo. La pena fue... Bueno, ha habido muchas críticas y las van a haber más con respecto al equipo europeo. No es mal equipo. Recordemos que ahora mismo el número uno del mundo es Justin Rose, que está en el equipo europeo y que va a encabezar esa batalla, esa caballería. Lo dijimos el otro día en radio, Octavio. Paul Casey, ya lo dijeron, ha sido una elección contratada desde principio de año. Oye, tú vas a volver al European Tour y tú vas a entrar en el equipo Ryder, sí o sí. Hombre, además estuvimos comentando el tema de las invitaciones. El equipo europeo, desde hace, bueno, desde Medina, quizás un poco antes, ya con Seve lo hacían. Seve no tenía muy buena relación con la cúpula del Tour europeo. Y normalmente era porque es un tema muy político, muy familiar. Y tiene un problema, que se le están yendo a los jugadores, ¿vale? Sí, claro. Entonces la gran mayoría de estos jugadores... juegan todos en el PGA. De un nivel muy superior, están todos jugando en el PGA. Y hacen todo lo posible, aunque digan lo contrario, hacen todo lo posible porque claro, puedan estar y puedan jugar en los primeros espadas en el equipo de la Ryder Cup. Claro. Muy entendible, además. Totalmente de acuerdo. Muy ¿Cuál es el problema? Que, claro, ¿cuál es el problema? Que dejas atrás a gente que probablemente tiene más logros conseguidos en la temporada que los que vayas a meter por invitación. Yo está claro que todos estamos hablando de lo que ha pasado con Rafa Cabrera. Espera, Rafa Cabrera para después, que estamos fuera de tiempo. Vale, empezamos. Bueno, oye, es lo que hay. Yo lo que tengo de menos eso, que tengo que contaros es que la semana que viene van a ver un especial de Pozo Blanco, el único campo municipal de España, donde por cierto se va a jugar el primer campeonato de España de la PGA en Match Play el próximo 23 de octubre. Nosotros vamos a estar allí. Y vamos a hacer un especial, yo voy a jugar al campo y os va a encantar. Y la semana que viene también vais a ver un tomando el aperitivo muy, muy especial.
en Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, con José Joaquín Brotons, uno de los grandes del periodismo español, y que ha tenido la deferencia de venir a comer, a jugar y a tomar el aperitivo conmigo y con Armenteros, que también ha estado en el programa, y la verdad es que ha salido muy, muy divertido, ya os lo anticipo. Y mañana, Río Cerezo, un campo que, por cierto, ofrece hasta el 31 de diciembre una oferta de lunes a viernes de 25 euros por jugar y los miércoles 35 con comida, que dispone además como un extra del mejor chuletón de buey que he comido, el mejor chuletón que he comido nunca, que es de la marca Demanda Vacuna, Vacuno, que verán ustedes mañana, que me lo he comido otra vez porque está grabado, esta vez con Miguel Ángel Güemes, que es el accionista principal del campo y un tipo encantador con el cual hemos tenido unas conversaciones. Y además decirles que el programa de Tomando el Aperitivo con Mariano Puerta, sí, sí, con Mariano Andrés Puerta, de Mariano Puerta, ha tenido un éxito brutal y está superando las 40.000 personas que lo han oído y visto, y merece la pena que usted también lo vea y lo oiga. Tomando el Aperitivo con Mariano Puerta en Valdeluz, un campo que les va a apasionar también y donde hemos disfrutado muchísimo grabándolo, y he de decirlo, disfrutando del aperitivo y por último de un gin tonic que nos han hecho en el Dublin House. Mariano, Mariano ha hecho un gin tonic que merece la pena que lo veamos. Volvemos tras este comentario acerca de una serie de cuestiones, pero les voy a comentar más a la vuelta. Cuídense, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio.
Señoras, señores, aquí estamos en la segunda parte del programa. Yo tengo que recordar una cosa. Tenemos un programa en Guadalpín Banús, un hotel extraordinario y magnífico en Marbella, donde sigue haciendo buen tiempo, donde sigue pudiéndose jugar al golf y donde se puede seguir disfrutando del restaurante La Brasería de Guadalpín Banús, un restaurante único con las mejores carnes y los mejores pescados, que voy a disfrutar muy pronto, en 2 semanas estoy allí. Mira, ¿y no sería interesante que abrieras un programa culinario? Eso estoy pensando en ello. No, no, es buena idea, es muy buena idea. También... Joder, te lo estás jalando todo por todas partes de España. Recuerda que el jugador del golf tiene el hoyo 19. Sí, permanente. Sí, lo sé, pero no abuses, cariño. La Trattoria Inmari, donde mi hija va a hacer en el próximo programa una pizza. Una pizza que voy a decirles con quién la va a hacer y les va a sorprender. Y el restaurante Hatame, japonés, tailandés y mediterráneo, donde pueden comerse un wok o un sushi de primero y una paella de mariscos maravillosa de segundo. ¿Y sabéis con quién va a hacer esa pizza? No tengo ni idea. Con Marta Jaumandreo, la presentadora del telediario ha tenido la deferencia de confirmarme, curiosamente hoy, ya veníamos hablando desde hacía unas semanas. Y efectivamente estará en el próximo programa. A ver si sale rica y la ponen en la carta. Es un encanto de persona y van a poder divertirse muchísimo, no conmigo, sino con ella, que tiene muchas cosas que contar. Y vamos a jugar todavía un campo sin definir, que espero que sea otro de los campos grandes de la Costa del Sol. Ya les digo. ¿Con o sin restaurante? ¿Cómo? ¿Con o sin restaurante? Tampoco lo sé, depende del horario, ¿sabes? Porque los invitados hay veces que se quieren levantar pronto y llegan a comer, pero generalmente no se levantan muy pronto, que para eso jugamos en sábado. Y entonces solemos tomar un tentempé allí y cenar luego en el hotel. Pero bueno, eso ya lo veréis sobre la marcha. Sí, no lo leeremos ni comeremos, pero lo veremos. Por cierto, no olvidéis el Dublin House, que hizo Mariano una maravillosa receta de gin tonic. Y donde vamos a volver todos los meses, como siempre, a hacer un programa muy, muy especial. Que tengo uno preparado que como salga ya veréis qué risa os va a dar. Pero bueno, ¿te ha gustado mucho? A mí me gustaron mucho los gin tonics en el Dublin House. Pues la receta creo de que Mariano aprendió mucho ese día haciendo gin tonics. No, pero Mariano Andrés Puerta tiene uno propio patentado que está dentro de un libro con otros 29 chefs y... Y lo hizo para todos y la verdad es que es una receta estupenda que, por cierto, con dos me tumbó, pero esta es otra historia. Sigan. Oye, Ryder, y luego dejarme un huequecito en algún momento para hablar de la PGA, que me encantó el torneo de la PGA y además tenemos aquí un miembro de la PGA Canarias y de la PGA de España que conoce al detalle todo ese tema, ¿no? No es que esté llorando por lo que estás diciendo, sino que es inevitable. ¿Eh? Te emociona hablar de la PGA. Sí, sí, sí. Exactamente, sí. Aquí en el corazón. Pues bueno, venga, arrancamos. Rafa Cabrera. Estaba comentando yo de Rafa Cabrera. Vamos a ver, vamos a ser también un poco objetivos. Es verdad que Rafa no pasó el corte en el Open de Francia, Ni el Open de Irlanda ni el Open de Escocia que había ganado el año pasado. Mm. Es verdad, pero también es verdad que se puso mucho las pilas y lleva 2 meses jugando fenomenal. O sea, mes y pico, perdón, no 2 meses, un mes y pico. La elección de Sergio García, yo lo digo aquí, estoy completamente en contra. La elección de Erik Stenson, jugador, sí, muy bueno, pero ha estado de lesiones este año. No la entiendo. Entiendo la elección de Ian Poulter, un jugador severiano, un jugador que empuja con mucha fuerza, lo entiendo. Pero lo que no entiendo es lo de Paul Casey, lo entiendo por la parte que acabas de decir tú, Octavio, pero no entiendo lo de Sergio García. Lo digo así de claro. No es porque seamos Gran Canarios y defendamos lógicamente a Rafa, también es verdad, no digo que no, o sea... Pero Rafa se merecía estar en el equipo. Y no lo digo yo, lo dicen muchos periodistas, lo dice muchísima gente, y así estuvieron las redes sociales echando fuego el miércoles, el jueves y el viernes. ¿Y qué dice un jugador profesional? No, tristemente, no, ¿qué digo yo? Vale. Pues tristemente te da muchísima rabia, como estaba comentando antes, que gente que haya luchado por estar dentro, aunque no hayan clasificado, al final los haya dejado fuera. Tristemente, y no podemos hacer otra cosa,
La decisión del capitán tiene una serie de wildcards, para mí son demasiadas que tiene el equipo europeo, y es decisión de él. A lo largo de estos meses ha ido haciendo, que eso tampoco me parece, no me parece nada bien, porque no ha seguido un criterio desde el principio, o no ha seguido el mismo criterio desde un principio, han aparecido por ahí chat, ruedas de prensa donde él decía que iba a escoger jugadores por el esfuerzo que hubieran hecho. Al final se lo ha saltado toda la torera y ha hecho la elección como él ha creído, ¿vale? Vamos a ver cómo le sale. Bueno, yo no... Mira, fíjate, hay un Twitter de hace dos días, ¿vale? Sí, a mí también, con el fondo negro, también me lo enviaron. Y entonces lo que dice, o sea, lo que decía él, pone, yo creo que tiene que jugar quien mejor esté en forma, sin mirar su edad o la Ryder que haya jugado. Palabras de Thomas Bjorn. Pues macho, te las has comido porque nada de lo que dijo se ha cumplido, ¿vale? Nada de lo que ha pasado. Nada. Si él se hubiera estado callado desde un principio y hubiera seguido un criterio fijo, ¿eh? Y hasta llegar las últimas semanas, pues no se pone en su sitio. Pero bueno, ha cometido ese error. Yo creo que estaba... No los culpo, ¿eh? Yo creo que estaba influenciado por la cúpula del European Tour. Claro, pero bueno, no te voy a decir que no, pero es que vamos a ver. Yo me pongo a ver el equipo de la Ryder. Claro, lo que quiero... Vamos de víctimas. Lo que quiero decir es que ya no se puede hacer nada. Me da mucha rabia que Rafa no esté dentro, pero es que no se puede hacer nada. Desde un primer momento. O sea, tiene cuatro wildcards. Está claro. Y él decide, el problema es que él decide, como comentará con sus subcapitanes. Por lo tanto, yo sería de los que pondría una o dos invitaciones máximo a decisión del capitán. Por lista de la PGA estaba Rafa Cabrera por encima de Sergio, que está en 29 y 30, si no recuerdo mal. Claro, que no solo... Pero es que ahora se han cambiado. Y eso que Sergio, creo que no jugó este fin de semana pasado, jugó Rafa, se quedó, lógicamente, le dieron un pedazo de noticia diciéndole que no iba a jugar y no jugó bien. No, pero es que además los dos estaban fuera, con lo cual es absolutamente invitacional. Por muchas pilas que se ha puesto Rafa Cabrera Bello al final, y por muy bien que juega, Sergio está ahí. Y también es verdad que también estaba claro que, y así lo dijo también un periodista, me lo dijo a mí, que el capitán no iba a elegir a dos españoles, teniendo ya uno dentro. Bueno, después ya se pueden cruzar un montón de cosas, que también lo puedo creer, lo de los españoles, no tener tres españoles. Puedes tener 15 ingleses, ¿vale? Claro. Eso no es ningún problema, pero tres españoles, ¿cómo vas a tener tres españoles? Bueno, todo ese tipo de cosas se pueden cruzar, se le pueden cruzar por la cabeza. Es que tiene cuatro invitaciones para hacer lo que él quiera. Totalmente. Tristemente, nos regimos por dos, el equipo europeo se rige por dos rankings, ¿vale? Como comentamos antes, no están todos jugando el circuito europeo y tienen que valerse del ranking mundial y de la orden de mérito, del ranking europeo, ¿vale? Entonces, al final, pues siempre tenemos un problema. La gente se va a jugar el circuito más caro, donde tiene más montante en premios, que es el americano, y deja un poco de lado el circuito europeo. A mí me siguen pareciendo, yo sigo diciendo que me parecen dejar en las manos del capitán algo que se lo tienen que ganar los jugadores en el campo. Tanta decisión, sí. Tanta Exacto. gente que decida, sí, tantas personas que decida. Viendo al equipo y ya cambiando un poco después del rollo Rafa, rollo Sergio, la verdad es que ya no podemos hacer nada, ni vamos a solucionar nada. Hay un par de enfrentamientos que lo estaba comentando antes Mariano, que a mí me gustaría ver esos match play. Ojalá se cumplan los match play. Bueno, pues espera, déjalo para después. ¿Qué vas a comer? Estamos en minuto, en 9 minutos y algo, y tengo que contar que si necesitáis una propiedad en algún sitio especial de España, incluido Las Palmas, Centro 21 Dunas, te lo puede solucionar. Y en Madrid, en Barcelona, en Marbella, Centro 21 Antilla va a resolverte lo que quieras. Y por supuesto, no podía olvidar algo. Estamos en Guadalajara y además en fiestas. A las 6 de la tarde aquí empieza un follón horrible que continúa durante toda la noche y termina con el encierro a las 8 de la mañana. Y desde ahí nos dejan en paz.
y tranquilos las peñas, porque yo creo que se van a dormir. Pero el viernes no, el viernes es todo el día. El sábado no, es todo el día. Y el domingo no, es todo el día. Vénganse para acá, que además esto es la ciudad europea del deporte. Está aquí la selección española de baloncesto. Y mucha más gente, porque esto está lleno, ¿eh? Y merece la pena que visiten Guadalajara. Es una gran ciudad. Sí, es con dos gin tonic en la mano, haciendo 100 metros para allá. Eso es, eso es. Sí, cuídense. Y tanto de práctica, sí. Volvemos ya mismo, cuídense, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta y tenía que mencionar algo que no quiero que se me olvide, que no es de comer, tranquilo. No es de comer. Hemos hablado del Ayuntamiento de Guadalajara, una ciudad extraordinaria, y también tenía que mencionar a Soy Golfista, una revista estupenda que este mes va a hablar, lógicamente, de varias veces de la Ryder. Y que me han encargado un artículo de la Ryder que no sé cómo me saldrá, pero que voy a escribir camino de Pozo Blanco en el coche. Así que, bueno, si tiene faltas de ortografía o guiones o renglones movidos, es culpa de que iba conduciendo. No. El corrector. Que lo voy grabando. El corrector no se estaba quieto, sí. Soygolfista.com.co, una gran revista, la mejor revista colombiana de este momento y que merece la pena que lean y que sigan. Estábamos hablando de los próximos partidos que podemos encontrarnos. Sí. Y yo. Sí, pero. Espera, antes de pensar, el equipo americano. Sí. Como anécdota, nada más, ¿vale? Sí. Ya solo, capitanes y vicecapitanes, ya ellos podrían jugar prácticamente a la Ryder. Sí. Vale, tienes a Jim Fury, para recordarles a los oyentes, a los que nos están viendo. David Wall, Zach Johnson, Matt Kuchar, David Love III y Steve Stricker. El único que coge un poco es David Wall, pero ponlo a jugar. Exacto. Vaya Ryder. Sí, por otro lado, corríjanme con el equipo americano. Grandes que tienen estos tíos. Dustin Johnson, ¿cuántos tiene? ¿Tres? Ni idea. ¿Tres? Puede ser. No lo sé ahora, no lo tengo ahora. Vamos a hacerlo por encima, aunque nos equivoquemos. Dustin Johnson, tres. Bruce Koepka, ¿tiene dos o tres? Ha ganado dos este año. ¿Tres, no? Claro, porque el año pasado ganó este año el Championship y ganó el US Open otra vez. Seis. Phil Mickelson, tiene dos Masters
un British 9. Patrick Reed, ¿tiene uno o dos, Patrick? Ni idea. Patrick tiene dos. No, a ver, uno. El Master. Te gusta, sí. Ya van 10. ¿Webb Simpson nada? Webb Simpson tiene uno. Ojo. ¿Tiene uno el PGA? Claro, 2012. El que le ganó a Furyk, ojo, el US Open de California en el Olímpico. Vale, pues 11. Jordan Spieth. Cuatro, ¿no? Tres. Jordan Spieth ganó un año, ganó tres seguidos. Tiene británico. Cuatro, me parece. Cuatro. Británico, el Master, el US Open. Creo que tiene dos US Open, ¿puede ser? Yo creo que sí. Bueno, dos US Open, el Master de Augusta, un Championship y después el Open británico. 15. Justin Thomas. ¿Dos o tres? Le cuento dos. 17. Bubba Watson, que yo cuente dos. Dos Master. 19. Y Tiger Woods, 14 son los de Tiger, ¿no? Sí. Tiger ya tiene. Tiger tiene más que el resto. 33. Que la cantidad que tiene el resto. Tiger tiene eso. 33, yendo sin conocimiento de los demás, ¿vale? Sí, no, pero mira, buen detalle, me gusta. Vela, 33 grandes. O sea, el único que... Bryson DeChambeau, Tony Finau y Ricky Fowler. Ricky Fowler no tiene, ¿verdad? No tiene. Tres jugadores. El resto de jugadores suman, la mala suma por parte nuestra probablemente puede ser... Sí. ¿30 y cuántos? ¿32? 33. Voy a investigarlo, sí, la verdad que sí. Es curioso, ¿eh? Pero mira, fíjate, es una pasada. Pues mira, hablando de los enfrentamientos, hay enfrentamientos que pueden ser muy curiosos. En primer lugar, un enfrentamiento que me encantaría sería John Rahm contra Bryson DeChambeau. Los que fueron los dos mejores amateurs hace dos años pueden enfrentarse en una Ryder. Cuidado, ¿no? O sea, cuidado, tienen un pique tremendo. Otro pique simpático que puede estar bastante, bastante bien es a Hatton contra Patrick Reed. Patrick Reed tiene un carácter en el campo y Hatton es un gamberro. O sea, Hatton tiene carácter de gamberro y lo es. Y la gente, y le cae mal a la gente. Pero puede ser un pique muy simpático, me refiero muy curioso, ¿vale? Puede estar bastante bien. Otro era el que estaba comentando Mariano. Sergio García contra Tiger Woods. Y ojo que no le diga come pollo. Eso va a ser el último partido y entonces va a ganar Europa por medio punto porque va a ganar Sergio. ¿Vale? Agüita, recordarlo. Es una lástima lo de hablar del último partido. El otro día estaba viendo una entrevista que se le hizo al Greenkeeper, que es español del National. Y es una lástima que el porcentaje de hoyos y los estudios que hay, la gran mayoría de los partidos, un 60% exacto, aproximadamente no lleguen al 16. Mm. Porque tiene tres hoyos para terminar el National. Mm. Espectaculares. Sí. Sí, sobre todo ese último hoyo. Uf. Por cierto. Ese hoyo 18 en Lagos Medio, de verdad, si mal no recuerdo es así, ¿verdad? Que tiene el hoyo 18 es uno de los más difíciles de Europa, sí. Eso es la bomba. Estoy con el equipo europeo. Sergio García. Ha llegado de prensa de la PGA hace una hora, que David Pastor, su presidente, solicita para John Rahm la candidatura, en nombre de la Asociación de Profesionales del Golf de España, de John Rahm para Premio Nacional del Deporte. Se lo está solicitando al Consejo Superior de Deportes. Lo han mandado hace nada. Bueno, acaba de recibir... Aparece en Tengolf, aparece Rahm elegido deportista revelación de los premios nacionales del deporte. Aparece así, ¿vale? Y además pone, John Rahm ha sido galardonado este miércoles con el Premio Nacional del Deporte al deportista revelación 2017. El golfista de Barrica comparte cartel con otros deportistas como Rafa Nadal, Premio Felipe, premio Rey Felipe. Es verdad, tienes toda la Sandra razón. Sánchez y premio Reina. Está fechado del 24 de marzo. A mí me lo han mandado, efectivamente, y la candidatura se hizo el 24 de marzo y efectivamente es así. Sí. Y después aparece también, bueno, pues el portero del Real Madrid, Keylor Navas, entre otros. Vale. Sí.
Así pues mucho, incluso aparece los premios que serán entregados por los Reyes reconocieron igualmente al jugador del Manchester United como Juan Mata por su iniciativa solidaria, el Common Goal, al atleta María Vicente como deportista menor de 18 años y a la selección masculina y femenina de hockey patines. Muy bien, enhorabuena a todos. Enhorabuena a todos. Bueno, pues es curioso, pero otra de los enfrentamientos que podría estar bien, a ver qué les parece a ustedes, son los dos más chiquitines de los dos equipos. ¿Quién podría ser? El Francesco Molina. ¿Y? Uno. Y espérate a ver por el equipo americano, que pequeñito, no está. Pequeñito. Espérate. Bueno, soy yo, que es pequeñito, pero yo lo veo así a Ricky Fowler. Es que no es tan chico. Pero sí, podría ser de los más pequeños del equipo americano. Claro, que Baba Watson, Tony Finau, Bruce Koepka y Dustin Johnson, miren más de un 80. Sí. Pero el otro no es tan pequeño, ¿eh? Pues yo pensaba que sí, será porque los vemos todos juntos ahí. Y estos son gigantones, desde luego que sí. Pero podría estar bien, ¿vale? Podría estar bastante bien. ¿Es un otro? 1,75, mire. 1,75, sí, mira, a la misma altura, lo mismo que yo. Y después otro enfrentamiento podría estar bien, a ver qué te parece, un Phil Mickelson contra el número uno del mundo actualmente, Justin Rose. Ver ese partido que vivimos en Medina, ¿te acuerdas? Eso fue un partido muy bonito, que incluso Phil Mickelson llegó a aplaudir en algún momento el pat aquel lejano que metió en ese hoyo 16 par 3 en Medina. Una pena lo de Justin Rose este fin de semana. Sí, pero bueno, pero lo de fin de semana es que, vamos, tremendo. Fue una pena porque mira cómo se quedó esa bola colgando, ¿vale? Y Morgan Bradley gana el premio, nunca mejor dicho, ¿no? Se quedó, pero es que la mente, se te queda la bola en el borde y entró. Alguien sopló. Alguien tuvo que soplar, sí. Alguien sopló. Porque si no, vamos, hubiese sido un buen colofón y aún así, mira, número uno del mundo. Número uno del mundo. Genial, la verdad pues, que, bueno. No sopléis más, que hasta ahí hemos soplado. Y recordaros que si queréis soplar, de verdad, en las redes sociales, mi negocio web os lo va a solucionar. Lleva a las redes sociales de Guadalpín Manús, de Arte Nogal, una, por cierto, grandísima. Fábrica de muebles que hay en Sonseca que merece la pena que visitéis. Lleva multitud de redes sociales y también de páginas web que merecen la pena que vean. Volvemos ya mismo, Checho. Ya volvemos ahora mismo. Cuídense, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos.
Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De vuelta, estábamos hablando mientras que veíamos la publicidad precisamente de Río Cerezo, que ha tenido el 31 Campeonato de España. Y que merece ser mencionado aquí, a pesar de que, inclusive, que va a tener mañana un programa completo. La verdad es que el hombre de la PGA Canaria y de la PGA Española es Octavio. Y a mí me sorprendió, me pareció... Primero me parece un campo excelente, el de Río Cerezo, a 5 minutos de Burgos, que no es conocido y que merece la pena ser conocido. Yo les invito a que vayan de mi parte, ya se lo digo en el programa próximo. Y también de mucha más gente que han coincidido en el tema. Estaba especialmente bien. Todos los jugadores hablaban maravillas de lo bien que estaba cuidado el campo. Y los greens estaban extraordinarios también. Y sin duda había mucha gente viéndolo. Hombre, no era el Open de España, lógicamente. Pero movió mucha gente viéndolo. Pero me sorprendió que no estuvieran todos los jugadores españoles allí en el Campeonato de España de la PGA, porque había 120, que es un número importante, pero este fin de semana, por ejemplo, en Pedreña, no hay más que 80, y no hay Pro-Am. No sé, hay algunos problemas de organización todavía en los temas de la PGA en algunos campos, no en Río Cerezo, que lo hicieron muy bien, era el segundo año que se jugaba el Campeonato de España, pero me sorprende, ¿no?, que haya esos problemas. A ver, Octavio, sin meterte en un fregado, que no pretendía, cuenta un poco qué lío hay con estas historias, que me figuro que es cuestión de mucho dinero que hay que sacar de debajo las piedras para poderlo hacer, ¿no? Ah, hombre, por ahí va un poquito la cosa, ¿vale? Creo que está Ander Martínez detrás de la organización del circuito. Es el director, el gerente y un tío estupendo, y además lleva un cargo dentro de la PGA, ¿no? El de los... Sí, exacto, es el que lleva gran parte del circuito que ha creado la PGA. Es un coste bastante elevado organizar un circuito. Lo hemos pasado muy mal a nivel nacional y a nivel local en muchas zonas de España. Con la pérdida de sponsor después de la crisis, ha costado muchísimo remontar. David Pastor y junto con gran parte de la Junta Directiva han hecho un gran trabajo en ese sentido. Y claro que lo que está costando es arrancar. Entonces verás que no todos los jugadores, probablemente por las agendas y por problemas económicos, en el sentido, no problemas económicos, sino por la falta de montante en premios, pues no acuden. Hay mucha gente que está jugando el Alps Tour, el European Tour, claro, y otros, pues, para qué engañar a la gente, pues no van porque no cobran, no hay montante en premios. Y significa una inversión muy fuerte, además, muy, muy fuerte. Vale, pero el trabajo de la PGA en ese sentido es bastante importante, y el esfuerzo que está haciendo también lo es, ¿vale? Están haciendo también cositas con Seve. Hoy creo en estos días había un homenaje a Severiano Ballesteros, que tenían que llevar todos los profesionales que iban a jugar el torneo, aparecieran con un hierro 3 para hacerle el famoso homenaje. He visto la foto hoy, lo han hecho. Esa información me llegó ya hace una semana aproximadamente, de la encantadora Mercedes, que es la que está a cargo de todo, de enviar toda la información. Y no hay mucho más, es darle un poquito más de tiempo y esperar a que esto vaya impulsándose hacia adelante. Hacemos muchas colaboraciones con la Federación Española. Como tú dijiste antes, esto no es el Open de España, los sponsors no son los mismos, pero seguiremos creciendo. Imagino y espero que los jugadores que estén en lo alto de los dos circuitos pues se vayan acercando cada vez más a la PGA. Oye, ¿y por qué las ganancias son? Me figuro que el ganador se lleva un porcentual fijo, porque la PGA lo decide así, ¿no? Del total de la bolsa que hay de premios, ¿no? Hombre, no estoy muy al día para no meter la pata. Explícame un poquito. No, porque es que he visto varios cheques últimamente y por ejemplo, el que se llevó Alfredo García el otro día era de 5.151,30.
no le podían dar 5.000 o 5.200. Es que me sorprende esa cifra. Me imagino a Alfredo García recogiendo los 151,30 ahí en el banco. Es una cosa sorprendente, ¿no? Hombre, esa parte sí parece un poco ridícula, tendrá su explicación, pero desde mi punto de vista parece un poco ridículo que no se redondee la cifra. Sí, ¿verdad? Es un poco... ¿Cuánto era exactamente? 5.000, tengo el cheque delante, 5.151,30. Ah, entonces, no, probablemente le redujeran el porcentaje de impuestos. Puede ser, algo sería, ¿no? Es que es curioso que... Y cuando ves... el orden de mérito, todos los cheques son así, acaban 20, en 10, en 15. Dices, bueno. Tiene que tener una explicación, ¿vale? Y la desconozco, probablemente sea los impuestos ya reducidos. Claro, seguro que debe ser eso. Oye, contarme, bueno, oferta, lo tengo que mencionar porque además es hasta el 31 de diciembre. 25€ de lunes a viernes en Río Cerezo. Y 35 con comida solo los miércoles, y merece la pena, ¿eh? Merece la pena. Rosa es un encanto además de mujer y les va a atender de maravilla. Claro, ¿cómo van a ir profesionales si están yendo durante todo el año? Están hartos de ir a comer allí. ¿Quién va a jugar un torneo? Oye, ¿con esos precios? Sí, la verdad es que además es que es un campo muy bueno. Lo jugué con Pedro Martínez hace nada, mes y medio, y la verdad es que disfruté muchísimo del campo, me gustó mucho. Hombre, si las fotos hacen justicia, la verdad es que el campo es muy atractivo. Yo no he estado, pero si las fotos que he visto hacen justicia al campo, las fotos son realmente, no están trucadas, no están con Photoshop, que no. Creo que no, por lo que tú estás comentando, el campo está fantástico, ¿eh? Sí, está muy bien. Y es un campo que viene de rústico, ¿eh? Que han ido haciendo poco a poco en los últimos años. Pues vale la pena, si es así, vale la pena que la gente, y si es con esos precios, con comida y se come también, pues sería recomendable darse una vueltita por ahí. Sí, sí. Oye, merece la pena, vayan de nuestra parte. Oye, tenemos que hablar de chicas, tenemos, como siempre, poco tiempo, pero 3 minutitos. Contar un poco. Bueno, algo chico, puede haber. Algo. Está paralizado. ¿Te dejo a DJ Joy? No, vamos a ver. Sé que ahora mismo hay un problema, ¿no? Creo que se ha paralizado, como bien decía. De todas maneras, yo te quería preguntar también por Jenny, Octavio. Bueno, lo hacemos todo rápido. Se está jugando, se están paralizados los dos circuitos. Bueno, paralizado es una forma de decirlo, ¿vale? Se va a jugar el Evian Championship, que es el último grande de las chicas. Tenemos a 3 españolas, Beatriz Recari, Carlota Sillana y Sara Muñoz, que van a disputarlo mañana empieza, y estaremos atentos a ver qué ocurre. Por parte de Jenny, está pasándolo muy mal con el pad, ya lo comentamos el otro día en radio. Sí, lo está pasando muy, muy, muy mal. Está de psicólogo, ¿vale? Está de ayuda de coaching ya. Está con Gips y no hay forma de que enmiende la vuelta. Una pena, porque cuando le entra al pad, cuando acaba con él, puede hacer 6-7 menos, de hecho las ha hecho. Está jugando una segunda parte para poder entrar en la segunda división. Se quedó a un puesto de lograrlo en la edición en la edición anterior, que ha sido hace 2 meses, y él lo está intentando, pero creo que no va por buen camino. Hablé con ella esta tarde y estaba bastante desanimada en ese sentido. Vaya, por Dios. Saturación de campeonato, seguramente. No. Es una chica que, como hay muchas, le gusta mucho la competición, le gustaría ganarse la vida con eso, juega muy, muy, muy bien, tiene todos los ingredientes, menos su pat, que tristemente es una cosa de todos los canarios, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Por 2 razones. Una, porque no se le dedica todo el tiempo que se debiera, y la segunda es por las superficies en las que se patea en las islas, ¿vale? No son siempre uniformes, son distintos tipos de hierba, no todos los greens están al mismo nivel, y entonces el cambio de rodadura de bola es lo suficientemente importante como para que no haya buenos pateadores en las islas. ¿Tú eres mal pateador también o qué? No, yo mejoré, yo era mal pateador, me puse las pilas en su momento
Y como tú, como buen coaching, lo bueno es saber, y espero que me des la razón, saber dónde flojeas, ¿vale? Claro, claro. Yo tengo una distancia muy buena, he sido siempre muy bueno en una distancia que son entre 5 y 6 metros y 7 metros. Cuando estoy afinado meto muchas, pero muchas, muchas, muchas. Después era muy, 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 muy malo en metro, metro y medio. Curioso. He mejorado un 95% a base de técnica y de trabajo mental. En ese, bueno, mejoré en ese tramo de pat, y soy terriblemente malo, pero ya ahí eso no lo trabajo, con el pat largo. Con el pat relativamente largo soy bastante, bastante mediocre. Es curioso, siendo bueno de 5-7 y fallando de metro. Vale, lo que pasa es que soy muy habilidoso. Soy muy habilidoso de, igual que te digo que no soy el mejor driveador del mundo, sí le pegaba fuerte, pero no era el mejor driveador del mundo. Sí soy buen jugador de hierros largos sobre ti, y soy muy buen jugador de lo que son tres cuartos de swing hacia green. No, pero lo que estoy contigo es lo que estabas diciendo. La culpa nunca es de los demás, la culpa es de uno mismo, y entonces eso es lo que hay que resolver. Efectivamente, lo que hablábamos tú y yo en privado el otro día sobre las quejas acerca de una cosa u otra cuando se producen en el tee, que generalmente los fallos no se producen por eso, sino simplemente porque le has dado mal y tienes que echarle la culpa a alguien. Eso es muy normal dentro, claro, de jugadores profesionales, ¿no? Sí, pero no te hace muy buen, no te hace buen efecto, te hace todo el contrario. Además. Oye, estamos en 11 minutos, o sea, lo tenemos que dejar aquí. Chicho, vuelves cuando quieras, porque no se sabe con el lío que tienes empresarial y que seguro te va a salir muy bien, ¿eh? Bueno, yo te avisaré, no te preocupes, cuenta conmigo, ¿vale? Yo te aviso con antelación, por supuesto. Vale, Octavio, si la bronquitis o el césped o la hierba o el calor te dejan, me gustaría contar contigo la semana. Esto dice que se quita con bastante proteína, o sea, con lo que vienen siendo chuletones. Ya sabes, recuerda la marca. Esto demanda vacuno, ¿eh? Vale. Vale. La semana que viene tenemos a Karina Espera aquí, sustituyendo a Chicho, un cambio de look brutal y de también. Sí, con más pelo. Vamos a solo al tema del pelo, no vamos a por lo otro. Perfecto. Y vamos a tener a Sonia Rhodes. Sonia Rhodes es la comentarista de golf, de Golf Channel, que ya no está con Golf Channel y que pasa a comentar con nosotros. Profesional de golf argentina, muy conocida en Golf Channel y muy conocida en Latinoamérica, y que va a tener colaboraciones con nosotros muy a menudo. Pero la conocerán la semana que viene. Cuídense. Chao. Un abrazo. Chao. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es.
En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.